Vamos a arrancar el video de acá de... Desde acá de la terminal de Mendoza. Vamos a mostrar un poquito. Justo está nublado ahora. Vamos a arrancar de aquí porque está bueno. Porque, bueno, acá está... Vamos yendo al centro, ¿no? Y, bueno, estamos acá por terminal. Vamos a hacer un recorrido rápido porque... Por ahí como que se persigue la gente. O sea, en el sentido de que... Yo vine, ya hice un video acá en la terminal, pero se acercó un guardia y me dijo que no se podía filmar. Y bueno, para evitar todo eso, vamos a pasar así rápidamente. Y vamos por acá. Acá ingresamos. Les repito que ya tengo yo un video de acá, pero era día domingo, quizás había poca gente. Ahora se ve más movimiento. Así que vamos a pasar, solamente vamos a pasar por acá con dirección al centro. Ahí mientras tanto le voy mostrando un poco la terminal. Esta creo que es el ala norte, le dicen, porque se ve que obviamente es una ampliación de la terminal. Está muy lindo, ¿no? Lleno de negocios, todo. Y vamos a salir por el túnel que está acá al final del recorrido. Vamos a... Obviamente hay mucho movimiento ahora porque día de semana. Así que vamos a ver cómo está la ciudad por acá. Vemos los taxis, un poco la cómo es aquí, escaleras mecánicas, todo. No, hay muchísima gente ahora, ¿no? Cuando vine el domingo no había nadie. Sí, se puede ver. Ahí le muestro un poquito. Todos esos son bares, ¿no? Los que están ahí en ese lado. Sí, bueno, vamos a seguir por aquí. Le muestro un poquito esta zona y de ahí continuamos. Vamos a ver por acá. Bueno, le muestro así un poco porque, como le digo, ahora vamos a recorrer el centro. Ahí está el terminal. Bien, vamos a seguir ahora por acá. Vamos a cruzar el puente, perdón, el túnel. Puente sería si va por arriba, en este caso vamos por abajo. Está un poco oscuro, ¿no? Hay varios negocios aquí. Ahora están abiertos, claro. Ayer yo pasé y estaba cerrado. No, sí, sí, hay bastantes negocios, ¿no? Día de semana abren. Qué raro que el fin de semana esté cerrado, porque sí, la gente circula todos los días. En fin, vamos por acá. Vamos a atravesar otro túnel. Vamos. Acá iban más negocios. Drastor. Acá hay bares. Sí. Vamos a ver. No, está muy movidita. O sea, se ve movimiento, a lo que me refiero. A ver, vamos a seguir por acá. Ahí podemos ver algunos precios. Por ahí algunos preguntan los precios. Bueno, para comer acá una pizza común con una gaseosa de litro y medio, está bien, 2000 pesos. Estamos acá a una cuadra de la terminal, ¿no? Después un pollo. Está bien, porque el pollo pueden comer 3 y 4. Bueno, ahí están los precios para el que quiera más o menos saber, o el que quiera viajar a Mendoza. Ahí están un poquito los precios. Ahí le muestro. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Más o menos ya el que ve los videos sabe que yo no me detengo mucho a observar. La idea de los videos estos es simplemente recorrer
las calles, las ciudades, las peatonales, los negocios, las ferias, los shopping. Esa es la idea principal. Obviamente que también se hace otras cosas, ¿no? No estamos, hay un mercadito, un persa. ¿Qué tal será? No, bueno, podremos hacer un video ahí también. Vamos a seguir. Ahí podemos ver. Una observación que hice, o quizá me equivoco, no sé, ya me voy a poner a investigar. O si me pueden dejar algún comentario, alguien de Mendoza. Es que, por ejemplo, en otras provincias siempre hay una terminal, que siempre se la conoce como terminal vieja, y después está la terminal nueva. Acá lo que veo en Mendoza es como que hay una sola terminal, que sí, una parece que es más antigua, la otra es más moderna, que no la dejaron sin uso a la terminal, sino que le hicieron una ampliación, la renovaron. Esto es, como le digo, es lo que estoy, lo que supongo yo, no es que sea así. Ya voy a buscar internet y le voy a confirmar. Así que mientras tanto seguimos, bueno, super promo, un lomo con un paquete de papa y una gaseosa, 1500, está súper bien, un vaso de gaseosa, una papa, un sanguchito, algo rápido para comer. Ahí está el Hospital Central. Vamos a seguir por acá. Están las paradas de los colectivos. Bueno, ahí están todos los que paran acá. Bueno, vamos a seguir recorriendo la ciudad de Mendoza. Sí, está movidito. Hay bastante movimiento de gente acá. Vamos a seguir la Catalana. Está bien el precio, ¿no? O sea, un pancho con una gaseosa, 4.50, o un café con media luna, 500, está súper bien. Acá hay más negocios. Bueno, ahí hay más negocios, pero voy a ver si se le puede sacar el audio, porque obviamente no quiero que me censuren el video. Así que le voy a sacar el audio ahí. Había música sonando. A ver, sigamos viendo. Pollos con papa. Una milanesa 2100. Un café. Ah, van bajando los precios aquí, ¿no? Ah, pero este es solo. Ah, no, más tortilla. Está súper bien el precio, ¿no? Podemos ver más precio aquí. Pollo 1600. Milanesa. Costeleta. Ahí están los precios para el que quiera ver. Pues, pues. Super pancho 400. Empanada, la docena, 1800. Sí, está bien, ahí le muestro un poquito más los precios. Empanada, bueno, acá en la terminal está más, va, es como que va bajando el precio, ¿no? Vamos a seguir, más negocios. Ahí está la guardia del hospital, se ve muchísima gente. Acá verá, podemos ver los precios, el café, llevar. A ver, pasa mucha gente aquí. Por ahí le muestro un poquito el precio. Café grande, más 2 media luna, 400. Está súper bien el precio, ¿no? Ahí está. Seguimos, seguimos. Mucho movimiento ahora. Vamos a seguir. Esta es... Ay, pasé el cartel ahí, no me fijé qué calle es esta. Bueno, ya me fijo en el próximo. Vamos a seguir por acá. Mucho tráfico, ¿no? Seguimos, seguimos. Seguimos recorriendo la ciudad de Mendoza. Ahí vamos a ver si paramos la esquina para ver más que nada para dónde estamos yendo. Allá está el cartel. Vamos a ver. Eso que respetan al peatón es mentira, ¿no? Si tienen que darte prioridad, pum, se manda nomás. ¿Qué va a hacer? Hay que seguir. Por ahí el que le está prestando atención al video se irá a dar cuenta de lo que le decía
del tema de las acequias aquí, que ya me lo aclararon la gente de acá de Mendoza. Vi los comentarios ahí en los videos que yo hice. Ah, esta es la calle Rioja. Bien. Ahí está. Bueno, lo que le mencionaba acerca de las acequias es que las acequias es un sistema de riego que han hecho acá en Mendoza por el tema de que Mendoza es un desierto. Y este sistema es para, bueno, para los árboles, para las plantas. Toda esa agua que baja de los Andes, la han hecho estos canales para que, bueno, para regar acá. Así que, bueno, eso era más que nada una aclaración para toda la gente de Mendoza que ve los videos. Gracias por la aclaración. Yo la verdad que cuando hice el video ese en enero, yo vine acá, me llamaba mucho la atención. La verdad que pregunté, pero no le llevé mucho el apunte. Pero bueno, está bueno que lo aclaren, porque así la gente que no conoce como yo y ve los videos ya saben de qué se trata lo que estamos hablando y lo que estamos mostrando. Así que ahí está hecha la aclaración. Ahora vamos a seguir por acá. Más negocios de ropa. Podemos ver Éxodo ofertas. Seguimos viendo los café más tortillo factura. Está súper barato, ¿no?, para tomarse un desayuno acá. Le digo que barato porque en Tucumán es mucho más caro, así que para tener en cuenta. Pizza 4 porciones 6.50 más vaso de gaseosa. Está súper bien para comer uno, si no por ahí no se quiere comer un pancho o un lomo. Ahí están los precios. Está súper barato, ¿no? Súper bien. Vemos, pero más o menos un promedio, el café con leche o el café, el desayuno, está en 400, 450. Bien, acá llegamos a la Plaza Pellegrini. Más que plaza, parece una plazoleta. Yo ya pasé por acá, así que vamos a seguir. Ahí venden café. Sí, es barato aquí, o sea, algunas cosas, ¿no? Porque yo fui al súper y vi cosas caras, que por ejemplo, una... ¿Sabes cuánto vale el azúcar aquí? 500 pesos. La más común, ¿no? La más ordinaria. 500 pesos el azúcar. Y la compré de oferta en el BEA a 3.50, pero estaba de oferta. La azúcar Ledesma. Por eso algunas cosas son baratas y otras cosas son caras. Miren, ahí podemos ver una propiedad antigua, viejita la casa, ahí está en venta, ahí se la ve, se ve el cartel ahí, ahí está en venta. Hay algunas casas antiguas aquí todavía. Bueno, vamos a seguir. Está acá para que no suban los autos, debe ser, han puesto esa cadena ahí. Estamos por la calle Vicente López, norte. Bueno, vamos a seguir por esta calle. Vamos a cruzar. Seguimos viendo acá los bares. Hay muchísimos bares, ¿no? A ver, veamos el precio. Sí, eso es lo que le decía. Acá, por lo menos para desayunar, es barato. Tostado más gaseosa, 600. Está barato. No, re barato. Sí, en Tucumán, ¿cuánto vale un tostado, un jamón y queso? Debe estar en 800 mil pesos, ¿no? Así que, bueno, esta calle ya la recorrimos en otra oportunidad. Así que, bueno, pero era verano, estábamos en enero, hacía un calor. Ahora lo estamos haciendo al video acá en, estamos en otoño, ¿no? En otoño, estamos en casi a finales de mayo. Así que bueno, la idea es seguir mostrando cómo es esta ciudad de Mendoza, que es muy linda la ciudad. Es súper linda, súper limpia, es segura también, eso es importante. Uno puede andar tranquilamente con su pertenencia y nadie le va a hacer nada. Eso es súper importante y es positivo también. Así que vamos a
a ver si paramos un toque ahí en la esquina para, bueno, voy a tomar un poquito de agua y vamos a reanudar el video. Acá está un poquito más, café doble. Ah, se reciben pesos chilenos, claro, pasa que hay muchos chilenos acá. Bueno, queso, picada para compartir, ay, miren los precios, 2300, empanada, está súper bien los precios, ¿no? Yo le digo porque estamos acá en pleno centro de Mendoza y se puede ver que algunos precios, por ejemplo, para sentarse a desayunar, a desayunar o a merendar es barato. Ahora la comida sí es un poquito más cara, pero dentro de todo está bien el precio. A ver. Justo no hay cartel en la calle aquí. Bueno, vamos a parar un toque el video. Voy a hacer una pausa y ya reanudamos. Vamos a continuar. Esta es la Avenida San Martín, ahí está la cartelería. Avenida San Martín. Vamos a seguir por aquí. Mucho movimiento, ¿no? Ahí vamos a cruzar. Esta es la Avenida San Martín. Ya me voy a fijar el mapa. Ah, ya sé dónde estamos. Pero ya recorrimos esa calle en otra oportunidad. Vamos a seguir por esta. Vamos a ver. Porque, bueno, la idea es no mostrar siempre lo mismo, ¿no? Vamos por otra calle. Vamos a ver qué hay por acá. Pero está más vivo por aquí, ¿no? Por el frente sí hay negocio todo, pero es como está más tranquilo. Ahí. Por ahí veníamos. Yo hace rato crucé la calle. Vamos por acá. A ver. Bueno, aquí una óptica. Me gusta este. Seguir por aquí. Sí, hay movimiento, pero como que se va calmando acá. A ver, hay una plaza allá. Vamos a ver qué plaza es. Seguimos. Ahí le voy mostrando por el frente, porque por acá como que no hay nada. O sea, muy tranquilo está. Ve fotos, rambla. Hay que tener cuidado acá con el tema de la acequia, ¿no? Porque por ir mirando la cámara pasa de largo ahí. Vamos a ver qué plaza es esa. ¿Es la Independencia? No. Se me hace que no, es otra plaza, no es la Independencia. A ver, vamos a ver qué plaza es. Casa España, debe ser Plaza España. He visto en el mapa, está ahí Plaza España, Plaza Chile, Plaza San Martín. Esta es la calle Montevideo. A ver, vamos a dar una vuelta. Plaza España, sí. Esta es Plaza España. Vamos a darle una vueltita. Bueno, vamos a cruzar. Plaza España, no, re linda la plaza, ¿no? Ahí está. Plaza España. Ahí vamos a hacer. Por ahí la gente se enoja, ¿no? Bueno, yo no tenía idea en los primeros videos. Ahí están las acequias. Que les decía anteriormente. Estamos en Plaza España. Yo ya pasé por aquí en otra oportunidad, pero está bueno seguir recorriendo acá, conociendo. Vamos a ver un poquito cómo es la plaza. Y luego vamos a seguir el recorrido. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Bastante tranquilo, ¿no? Aquí, bueno, como para relajarse un poco, sentarse a descansar. Ahí están limpiando. Hay una imagen ahí, pero a ver, vamos a ver si la podemos observar un poquito. Vamos a ver un poquito la placa. Monumento a la... ¿Qué dice? Confraternidad. Ah, confraternidad. Ah, ahí está. Monumento a la Hispano-Argentina. Ah, ya. Está bueno, es... Tiene importantes dimensiones, ¿no? Vamos a seguir por acá. Bueno, ahí están hablando en inglés. Seguramente es un tour. Son extranjeros. Así que, bueno, les quería mostrar un poquito. Ahí está
monumento ese. Vamos a seguir nuestro recorrido. Estamos en Plaza España. Ahí están limpiando la fuente, están haciendo mantenimiento. Vamos a continuar el recorrido. Vamos dejando atrás la Plaza España. Vamos a seguir por esta calle, la Montevideo. Ahí le voy a dejar un poquito de sonido ambiente, porque algunas personas me dijeron que está bien, está bueno el sonido ambiente. Sí, la verdad que sí. Así que vamos a dejar un poquito. Nos apuremos mejor. Café Starbucks. Muy tranquilo acá, ¿no? O sea, es centro, pero claro, como no hay tanto comercio aquí, por eso está tranquilo. Vamos a seguir. Profesionales, vamos a quería ver si le dan prioridad al peatón, pero no, acá se mete nomás los autos. No vemos las acequias, son acequias grandes, che. Ahí ven cómo corre el agua, toda esa agua baja de los Andes. Miren cómo transforma el hombre los lugares, ¿no? Los espacios. Acá me dijeron muchos comentarios que Mendoza es un desierto. Y bueno, hay muchos verdes, árboles, por el tema este del sistema este que han hecho de riego. Así que a 780 kilos. Se puede ver cómo transforma el hombre los espacios, ¿no? Yo tengo ahí unos videos de Mendoza con el dron y se ve muchísimos árboles, todo verde. Y es todo por mano del hombre, ¿no? Acá podemos ver eso que les digo, las acequias. Pero Mendoza es una linda ciudad, ¿no? Es muy lindo acá. Muy, muy lindo. Tranquilo. Seguro. Y no es que estamos en el monte, que no, no, es una ciudad, pero está muy buena. Bueno, acá llegamos a la, no tengo cartelería aquí, vamos a, ah, ya está el cartel. Pero ya no podemos cruzar. Bueno, les voy a mostrar un poco esta esquina, y esta es la calle Montevideo. Ahora vamos a cruzar. Bueno, vamos a cruzar, vamos a reanudar el video. Montevideo al 400 estamos. Y esta es la avenida, ahí está el cartel, avenida Bartolomé Mitre. Bueno, acá seguimos viendo negocios, venden cafecito ahí. Es un drugstore, pero vende café, está bueno que siempre haya de todo un poco, ¿no? Vamos a seguir por aquí, por la avenida Mitre. Ahí podemos ver, estamos llegando hacia la calle Patricias Mendocinas. Vamos
Estamos llegando a la Plaza de Independencia. Vamos a ver qué es lo que hay. La verdad es que de mañana está bueno para salir a caminar, ¿no? Está, o sea, ahora está fresquito, está nublado. Pero a toda hora, ¿no? La otra... Ah, no, esta es la avenida Rivadavia, perdón. Bernardo Rivadavia y la Bartolomé Mitre. Acá salimos por Plaza Independencia. Y... la Patricia Mendocina creo que está para... creo que es para esa parte. No me ubico bien, pero ya me fijo en el mapa. Vamos a ver si podemos cruzar. A ver si les dan prioridad al peatón. Poco y nada, ¿no? A ver. Llegamos acá a la Plaza Independencia. Parece que es el show de aguas danzante, ¿no? Qué raro, yo no sabía que lo hacían de día. A ver, nos vamos a acercar un poquito. Vamos a ver. Sí. Sí, es el... las aguas danzantes. Bueno, gente, vamos terminando el video. Esto fue la ciudad de Mendoza. Estuvimos recorriendo algunas de sus calles. La Plaza España, perdón. Y ahora nos encontramos acá en la Plaza Independencia. Así que nuevamente vamos terminando el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, dejen like y compartan.